La Organización Mundial de la Salud reconoce que la acupuntura trata más de 150 enfermedades sin dañar a la persona, en forma barata, en forma rápida y en cualquier sitio. Por eso es que la gente anda con el spray, con el salbutamol y todo, y no resulta, ¿no? En cambio, los chinos ya adelantados en esto, 10.000 años antes, ya sabían distinguir qué tipo de asma tenías y qué complicaciones tenías. Muchos visitan a traumatólogos, radiografías, tomografías, resonancias magnéticas y no sale nada. Tenemos una neuralgia al nervio ciático que se ha pellizcado por una de las vértebras. Tenemos 5 vértebras lumbares y una, al momento de agacharse, ¡crac!, mordió el nervio ciático. La diabetes es un estudio que se está haciendo, ya se hizo en China hace muchísimo tiempo, ya se lanzó el medicamento, que es un 99% de hierbas naturales y un 1% con glibenclamida, que te rejuvenece, porque la Food and Drugs Administration de Estados Unidos la está empleando ahora, porque hay muchos ofrecimientos de rejuvenecimiento. Ahora se puede decir que en Ginebra te venden una inyección para poder vivir más tiempo. Ya se trata la vejez ahora. Por ejemplo, Alemania te manda un anti-age stress, que significa una antiedad por todo lo que te está pasando ahorita, ¿no? Tengo un problema en la casa, tengo un problema en el trabajo, tengo un problema en la calle, me robaron un celular, te estresas, me sale una arruga por acá, una cana por allá. Es que el neurólogo te dice al final, vas a tener que aprender a vivir con el dolor. ¿Cómo es eso? Si eso te va a estresar y te va a quitar vida, ¿no? O te puede conducir a un problema más nervioso, ¿no? Todos los puntos de acupuntura sirven, pero hay que pensar, ¿cómo yo voy a llegar a tu cabeza sin tocarte la cabeza? Pero desde un punto del pie o desde un punto de la mano, ¿cómo lo uno para llegar hasta allá? Yeah.